Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi Mova. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Vamos a una nueva partida, pero ya veis que estamos en Leyenda 1, a ver qué hay por aquí. Gente, muy pocas partidas. Voy a cogerme la jungla si me la dejan, porque es la mejor manera de carrearse estas partidas, pero está siendo muy, pero que muy difícil, por lo menos en las partidas del solo Q que estoy jugando yo, ganarlas y carrearlas. Ni aun haciendo lo imposible, haciéndolo absolutamente todo, se ganan muchas partidas. Banean Xbor, banean Harley, banean Saber. Ya podéis ver el nivel que va a haber en esta partida. El único ban decente aquí es el mío de Phobeus. Y banean a Johnson. Banea a Paquito, menos mal. Roger, voy a intentar coger Karina. Esperaré a ver qué cogen estos dos, pero me la voy a jugar y si me dejan voy a ir Karina a tanque. Porque es... Parecía una cosa de chiste, pero... la llevo viendo en unas cuantas partidas y es un pick rotísimo. Yo... os recomiendo que la baneéis si no la vais a jugar, porque es un pick rotísimo, porque tiene mucho daño y además aguanta muchísimo. Vale, parecía una broma, una troleada cuando se me ocurrió hacerlo, pero ya veis que es meta, es una realidad y además es algo que está rotísimo. Seguramente, ya os digo que la nerfearán en los próximos parches, porque ya os digo que es una cosa exagerada. Y segura, lo que yo me imagino que la acabarán haciendo es cambiar la pasiva, ¿no? O sea, que sea igual, pero en vez de daño verdadero, que haga daño mágico. Para que la gente no la pueda buildear como un tanque y haga tanto daño. Y dice el Franco y Roger. Vamos de perdidos al río. Me la voy a jugar con Karina tanque. Mira, tengo una carta de prueba chulísima. Está muy, muy guapa esta skin. Lo que aquí habrá que hacer algún cambio de la build. Vale. Vamos a ver qué saca el equipo enemigo, pero... por lo menos con la Pulapu, Gato Caca. Y vamos a ver qué saca el equipo enemigo. Ya os digo que es un pick muy roto. Sí que me ha tocado ya unas cuantas veces en contra. Y... ha acabado carreando la partida la Karina tanque y con resultados muy buenos. Entonces, por esa regla de tres, voy a hacerlo yo porque quiero subir ya de una vez a mítico. Entonces, vamos a jugarla. Y os digo que es un pick más que bueno, infinitamente mejor que la Karina de daño mágico. No tenemos mal equipo. Me gusta, sinceramente, me gusta más que el de ellos. Tienen Roger y demás, sí que he probado alguna, le he hecho algún try a Roger jungla. Y realmente es un pick que está bastante bien, pero sí es cierto que no es no es el pick de los mejores que os recomendaría para el solo Q. Más bien, os recomiendo algún tipo de pick que haga más daño masivo, ¿no? Porque Roger tiene que ir de uno en uno, quitando de un poco el daño que hace con la primera en forma de lobo. Pero bueno, vamos allá. Y vamos a ver si podemos carrear esta partida con Karina tanque. Ya os digo, yo para mí es uno de los picks más rotos que hay ahora. Sí que os recomiendo que o la quitéis o la cogéis, una de dos. Vale, vamos allá. Siempre me pasa lo mismo, me he atontado y no he cogido la skin de la carta de prueba, pero bueno. De todos modos, la de King of Fighters es mi favorita. Aparte por la estética que me gusta mucho,
Es la única que cuando tocas la primera habilidad no hace el ridículo y hace volteretas de payaso. Vale. Creo que es la primera vez que veo un Franco y no viene a tocarme las pelotas e intentar llevarse el azul. Lo cual está bien, de todos modos. Gato Caca debería de ir para abajo. Venga, Cadita. No, se escapa Roger, muy lentos. Mira la Iricel. Ojo que la ha pillado. El gancho de Franco. Yo creo que la ha visto tan claro para darme a mí, pero ha apuntado al que había detrás, que tenía menos vida. Y ahí está la primera kill, ¿eh? Vamos a cambiar, vamos a hacer primero un cinturón del trueno. Pero ya os digo que me parece un pick rotísimo. Baja Franco, me han visto aquí ya. Pero bueno. Gato Caca debería bajar aquí y dejar el mid. Porque si este toca la milla jugando contra dos va a acabar perdiendo. Mete la segunda. Franco está muerto, venga, fuera. Hostias, me he metido aquí mal. Pero bien, 2-0. Sigue siendo extraña la voltereta que hace con esta skin, pero es menos ridícula que las que hace con las otras skins. Vamos a ver si viene aquí a la tortuga. Ya veis la rotación que me ha hecho, la rotación simple básica de azul, mid, rojo, ganqueo a bot. Voy a intentar a ver si Gato Caca los mantiene en medio y puedo bajarme la tortuga. Creo que me da tiempo antes de que venga Roger. Sí, Roger se ha emocionado aquí. Mierda, Yuzón. No me lo creo, se me escapa. Venga, pero tú no te escapas. Demasiado. Pero cuidado, 3-0. Y ya os digo que esto está muy, pero que muy OP. Ya lo estoy viendo aquí. O sea, lo que es la reducción de daño que tiene. El daño, la movilidad, todo. Y hay mucha gente. Creo que no me da tiempo a llegar ahí. No, tiene parpadeo, qué pena. Tenía muy lejos para tarjetearla. Mucha gente se pregunta por qué es. Y básicamente es lo que explicaba al principio, la pasiva, ¿vale? Ya que hace daño verdadero. Más aparte, al combinarlo con el cinturón del trueno, es más daño verdadero. Roger arriba. Se me escapa. ¿No? Es igual. Está bajando Yuzón. Y la Pulapu empanadísimo. Porque se le ha escapado ya dos veces Yuzón. No, ha vuelto para arriba. Pero es que esto es lo que os digo. Lo que yo hago de bien por un lado lo deshacen ellos. Porque vamos 3-0 y vamos 3-3. Y efectivamente acaba de perder la torre milla. Pero esto es culpa del tanque. No soy partidario de que vaya el tanque con el ADC a línea de oro. Pero si está jugando uno contra dos, sí es conveniente. No me jodas. Y se escapa un toque, qué pena. Bueno. Sigue muriendo por abajo. Pasa que no tengo retribución aquí. No veo a Roger. Vale, está bajando ahora. Voy a limpiar esto mientras recupero el spell. No tiene azul. No. Me imagino que va a hacer el azul y se va a empanar y la tortuga va a ser para mí. No, creo que está viniendo para aquí.
Mierda, me va a matar. Es que lo que no entiendo es por qué lleva toda la partida en medio y ahora que le necesito aquí está abajo. Low HP, sí. El low HP de la cabeza. Buena, buenísima, Cadita. Esto es básicamente el problema de todas las partidas, ¿no? De llevar un Roam que no sabe rotar. La prueba la tenéis aquí. Y es que ha dejado a la EC solo contra Franco y contra Irizel. Y ha acabado perdiendo la torre. Y luego en la jugada de la tortuga, que tenía que estar aquí arriba, estaba abajo. Lo raro es que no se la hayan hecho, pero se la van a hacer ahora. Pues está Franco. Mierda, Roger. Mira que ha empezado esto y estamos 5-8 ya. Es un desastre. Deudora. Venga, fuera. Está Yuzon, es que. Vale, llega todo el equipo. Bien. Imagino que va a entrar Yuzon. Hostia, qué manqueada, mierda. Me he parado aquí. Además, fuera Dora. Además, ha sido fallo mío porque estaba mirando a Yuzon y no he visto venir a Roger, no me lo esperaba, por eso me he confiado. Pero bueno, le he perdido sin más y ya está. Puto Roger. Venga, fuera. Esto era una maniac, sin más. Venga, para ti, la pulapu. Cero help, pues sí, la verdad es que sí. Y la Irizel tirando todo el bot. Es que yo realmente no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Fedeando a la Irizel. Irizel está rotísima. Quiero jugarla y traerla en un vídeo. Venga ya. Y Gatokaka muerto. Pues esto es lo que os digo. Yo no sé ya cómo ingeniármelas para ganar las partidas. Pero esto en parte. Ya os digo. El tema de la rotación siempre. Siempre me veis que nunca voy con el AEC, pero sí es cierto que si el AEC está solo contra dos, sí conviene que vayáis a echarle una mano. Problema aquí es tirarme con Franco. De todos modos, aguanta bastante Karina tanque, ¿eh? Mira, la han pillado otra vez, es que... Sí, ven aquí si te atreves. Venga, Franco. Cuidado la milla. Cuidado con el ley de milla. Y Franco está muerto. Venga. Ya, Yuzon, fuera. 8-1-2. Pero es que más de lo que estoy haciendo no puedo hacer ya. Nada, no se va a hacer el Lord sin Roger. Mira la Irizel. Buena ulti, fuera. Ya estáis viendo como es una sobrada. Yo os digo que yo sinceramente os recomiendo que la baneéis o que la cojáis, porque ahora mismo es un pick que está bastante desbalanceado. Voy a tener aquí una armadura afilada, porque teniendo creo que puede ser la clave aquí, ya que teniendo Irizel y Roger puede ser lo que me ayude a ganarlos en uno contra uno.
Van a ir a por ellos, es que... Mierda, me he comido el stun. La Iricel. Hostia, no llego. Se me ha cambiado el target. Venga, Yuzon, hasta luego. Y mueren todos. Es que era obvio que iban a ir a por ellos y los iban a acabar matando. Pero vamos, pésimo el tanque. Y lo más jodido... Venga, es que no me ha dado ni una vez, Franco. Lo más jodido de todos es que acaban de regalar el Lord. Es que no me da tiempo a llegar ni de coña. No. Pero bueno, esto es la misma historia de todas las partidas. Y van a ir a por mi azul. Esto sí que no lo puedo perder. Qué buena esa ulti. Por lo menos está metiendo bien la ulti. Se hay un zon de mierda, lo que aguanta. Es que va con venganza, pero... La venganza no te protege del daño verdadero. Creo. De hacer un revivir y además es que... Lo que también le falla a este equipo es que... Al equipo enemigo es que solo tienen el daño mágico de Eudora. El azul de Roger. Ven aquí. Mierda, se ha escapado, pero bueno. Le he quitado el azul, que era lo importante. Y... Es que a la Pulapu apenas lo he visto en toda la partida. Es como que... Y pilla... y muerta. Y Gato Caca se tira solo. Y la Milla, pues... Madre mía. Me van a matar aquí. Da, Eudora. Qué pena, si no mataba a Roger también. Pero no tenía sentido que se tirara ni la Pulapu. Mira. Increíble. Exactamente, la Pulapu habla, pero no ha hecho absolutamente nada en toda la partida. ¡Nada! Es que mirad cómo van 4, 9, 0, 1, 0, 5, 2 a 6. Yo os digo que... no recuerdo una temporada que me esté costando tanto subir a mítico. Pero es que toda la gente que me tocan son así. Me toca carrearles toda la partida de este tío intentando robarme el buff. Me toca carrearles todas las partidas y hacerlo absolutamente todo. Mira, apegarse al Coliseo. Ojo con la Milla. Me están reventando aquí. Nada, que va, me matan aquí. Me mata, me pilla Roger fuera. Y pues... Me da que aquí se acaba la partida. Es que ya no sé cómo hacerlo. Ya me pierde la boca, lo siento. Pero es que voy 14-3-2. Es que es estar currándote la partida, haciéndolo, entre comillas, todo bien. Farmeando, gankeando, haciendo objetivos, presionando las torres. Pero van, se pegan sin más. Mira, doble de la Milla, cuidado. Triple de la Milla. Es que es de risa. Y lo que veis aquí en las partidas es que esta gente de macro cero, porque lo único que hacen es ven a alguien en el mapa y se tiran a pegarse todos. Y porque ha salido la cadita y han podido defender, si no, aquí se acaba la partida. Están por aquí abajo. Roger. Nah, se escapan. El azul, Dios mío, dale al azul, cadita. Venga, afuera.
Vamos a ver si dejan de cagarla un poco. Mira, el Iris, mira, es que lo que mete. Ya, ahí va Gato Caca. Nada, es que no me voy a meter. Está muerto, muertísimo. Y Yuzona por la caída, vale, bien. Pero es que no se puede jugar así, siempre la misma historia del tanque. Cuidado con la milla. Tengo que matar a Roger como sea. Venga, fuera. Básicamente para que no se puedan hacer el Lord. Ya, solo se me ocurre hacer esto. Para que no finise la partida. ¡Buey! Y me persiguen. Es que no se fuesen más anormales. En vez de finisear la partida, me están persiguiendo por el mapa. Voy a intentar aguantar un poco para que reviva por lo menos la milla. Mira a Franco. Venga, hasta luego. Es que, es que mi equipo es lamentable, pero es que el equipo enemigo es igual o peor, ¿eh? Están dándole al Lord, me pilló, pero mira, pilla a la Audora. No llega a tiempo, pero bueno. Roger, ¿dónde está Roger? Venga, fuera Yuzón. Cuidado que han caído tres, ¿eh? Pero mirad que estoy intentando evitar decir cosas feas, pero mirad lo que han hecho. O sea, tenían... Eran todos para finisear la partida contra la Cadita y se han venido a perseguirme con lo que ha acabado reviviendo todo mi equipo. Y mira a Franco. Venga, muérete, Franquito. Venga. Hostia, no avanza la ballesta. Mira la milla poderosa. Y aquí se va a acabar la partida. De risa. El buen revivir. Y la partida. Dios mío. Lo que ha costado esto, que me pongan el chat ya. Que he visto por ahí un Franco riéndose de Karina Tanque. Y el MVP. Es que ya os digo que está rotísimo este pick. Una estrella más. 17-3-4. Dejarme escribir ya, por Dios. Mira, un me gusta para Franco. No me ha quedado ni a escribir de la emoción. Es que lo que no me puedo creer es que a estas alturas haya alguien que se ría de Karina Tanque. Si es el pick más roto que haya. You loser. Me imagino al chaval con la lagrimilla cayéndole. You loser. You loser. En fin. Pues nada, chicos, ahí lo tenéis. Para toda esa gente que había pedido un gameplay con Karina, ahí lo tenéis, la rotura máxima. Ya os digo, o cogerlo o banearlo, por lo menos hasta que lo nerfeen. Que ya os digo que le caerá un nerf seguramente. Así que nada, chicos, con esta partida yo me despido. Espero que os haya gustado, que hayáis vibrado de emoción con estos random. Y como siempre, no olvidéis dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros al canal si es que aún no estáis inscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.